carrying the weight of the world, but I only have two hands. No, simplemente le... No quiero... No, simplemente lo que le quiero decir es, de parte de José, como líder de este grupo, del cuerpo médico, de todos los dirigentes, de la utilería, agradecerles el enorme esfuerzo que hicieron todos. No tengo duda de que este fue el primer objetivo. Tenemos muchas cosas más por lograr. El camino es cortito, pero no tengo duda de que hay un grupo corto y un grupo de hombres. Así que estoy convencido que vamos a lograr muchas cosas. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Ya había que querer la pelota más que una madre. Ese es el motivo para poder jugar como jugador. Acá hay un plantel de grandes jugadores. No se lo digo por quedarme con nadie ni con el club. Es la verdad lo que siento. Vi muchos puntos. Pero acá hay un elemento que todavía no entraron a la cancha. Después de eso lo perdí como mismo. Y... nada más. Agradecerle a todos, desde los dirigentes, cuerpo médico, como dijo el Coyo también, la utilería, masajistas, todo, y especialmente a los jugadores. Y ellos saben que yo no se la tengo que mamar ni nada. Ustedes saben que no es así. El 6 de enero cuando arrancamos, hubo dos cosas que nos pusimos de acuerdo, era el respeto y la tolerancia. La tolerancia de ustedes hacia mí y mía hacia ustedes. Creo que hace un mes que estamos prácticamente juntos y creo que la tuvimos, esa tolerancia y ese respeto.
nada, agradecerle. Creo que estamos en camino de formar un excelente grupo. Un excelente grupo. Digo siempre, no todos vamos a ser amigos, ni van a compartir un montón de cosas, tal vez fuera de la cancha o fuera de un entrenamiento. Pero lo que sí estoy convencido y lo que estoy viendo, que en cada entrenamiento, en cada práctica, en cada partido que jugamos, el grupo se consolida, se hace fuerte. Y la verdad que ahí parecen los mejores amigos de toda la vida. Entonces, yo estoy viendo eso. No sé, el tiempo dirá si me equivoqué o no. Vuelvo a repetir, todos podemos tener diferencias. Son de distintas edades, hay chicos de la categoría 95, 94, 93 y hay gente más grande. Pero hoy adentro del campo demostraron que son los mejores amigos, se mataron. Y eso se lo quiero agradecer en nombre mío y del cuerpo técnico, como creo de todos los presentes que están acá. Gracias y sigamos así. Total. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!